tamal les soy yo de nuevo. Fíjese que tuve un lapsus de aquellos. Entonces me acaba de llamar el señor. Good evening, everybody. Good evening. Hello guys. Hello everybody. Good evening. Thank you so much for coming early. Good to see you. Hi teacher. Hello, Katia. Good to see you. Hello Rose. Hello Oscar. Marta. Mario. Hello Marcelina. Hello teacher. Hello. Hello. Good to see you. Catherine. Hello. Good evening. Imelda. Good to see you. And Nancy. No sé si estamos ahí. Marbeli too. Luis Alonso. Okay, hola Oscar, hello Catherine, Alicia, Lilian, María Magdalena, Nelly too. Welcome back to everybody. Good to see you. So let's get started with the class. And I'm going to share a link in the WhatsApp group. Voy a compartirles un enlace. And we're going to play a game, right? And we're going to see how fast you are in the topics that we have studied. Ok, les voy a compartir. Hola, hola, si me ayudan con los micrófonos. Creo que escucho ahí a... escucho a varios ahí, por ahí. Ok, so give me just a second. Les voy a compartir este enlace. Y se van incorporando al juego en el grupo de WhatsApp. Ok, let's go there. Teacher. Yes. Creo que podría compartir ese enlace al chat aquí porque es que no tengo WhatsApp. Ok, no problem. Aquí está. Okay, so let's go and okay, let's see how it goes, right? Okay, let's see. Tiene que escribir su nombre. You have to write your name there. Hola, Liliana. Veo que tiene levantada la mano. Do you have questions? Teacher, es que fíjese que todavía no se ha resuelto el problema de lo de la plataforma que le dije. Vaya. Está bien, yo le voy a escribir ahora entonces a ellos. Está bien, muchas gracias, Ticho. A usted, Liliana. Liliana. Ok, let's see. I just have 10 students and we are 24. Ok, I see. Let me just share my screen. Let's see. Okay, Mitch is gonna, there it is, okay. So let me know if you can see my screen, si ya pueden ver mi pantalla. Yes, I guess you can see it. Okay, guys,
So let's see, veamos, ahí estamos. No sé si alguien más me hace falta. Somebody else is going to join the game, guys. No more? Okay, so let's start the game, right? No sé cuántos han jugado antes, quizzes. No sé si ya lo han jugado. Have you ever played this game? No? Okay, entonces... Yo no, teacher. No, teacher, yo no. Okay, entonces, oh. Una vez yo le dé start, o sea, le van a aparecer una pregunta. Entonces, usted la tiene que contestar as fast as you can, tan rápido como pueda. Si no, usted va a ir bajando y va a ir bajando y vamos a ir viendo quién llega en primer lugar, right? El último que quede es el que va a tener la penitencia, right? So, entonces tratemos de no quedar en el último lugar. And let's see what happens, right? I love this game. It's easy. About the verb to be. Hello. Hola. Luis, ¿usted me habló? No. Hola, hola. No, ok. Entonces estamos en el juego para los que van entrando. Ok, let's go. Está el enlace en el grupo de WhatsApp y también en el in the chat of Zoom, right? ¿Qué vamos a hacer, teacher? Que me sacó de ahí de la plataforma. Quizás porque entró un poquito tarde. Ahorita solo estamos haciendo el juego y solo tenés que contestar unas preguntas. Intente si puede ingresar nuevamente. Ok, let's see. Vi que tiene la mano levantada. Questions. Que le decía que no sé qué hice, pero me quedó como la pantalla en grande y no me quería pasar el juego y no me puedo pasar. Entonces aquí estoy apretándole todos los botones queriéndome pasar, no sé qué hice. Ok, no problem, Marta, no problem. Me aparece la pantalla del juego, pero no me aparece el propio juego, o sea, no sé si me entienden. Ok, creo que sí, pero bien. Está bien, Marta, no hay problema. Ok, we are about to finish, guys. Let's see. Ok, let's finish the game and see who got the first place. Ok, let's see. Okay, very good. Catherine Núñez and Catherine Menéndez and Luis, congratulations. Where are you, ladies? Catherine Núñez and Luis, Catherine Núñez. Catherine. Hello. What is? Oh, Catherine. Okay, congratulations, Catherine. And Catherine Méndez too. Where is Catherine Méndez? Yo. Where is it? No, la alcanza a ver, no la veo, Catherine. Como veo antes por acá, ¿no? Yeah. Oh, ahí está. Congratulations, Catherine. Ya la vi. En Luis Someta. Okay, Luis, congratulations. Okay, guys, good Thank job. You. Okay, so how did you feel the game? ¿Cómo sintieron el juego? Was it hard, difficult, easy? How was it?
Yo nerviosa, pero yo me puse nerviosa. Nerviosa, okay, es por el tiempo, right? Because of the time. Ajá. Yes. Porque es la primera vez que lo juego, teacher. Ah, okay. Yo también, teacher, la primera vez que juego. Ah, pero está bien, ah, pues. No sabía qué hacer al principio. No sabía qué hacer al inicio. Ok, estamos acá. Eso vamos a estar haciendo, right, para que ustedes puedan practicar eso mucho. Ok, guys, welcome back. Remember, we have the speaking activities. Tenemos las actividades de speaking. Así que vamos a seguir escuchando some of you, right? Vamos a escuchar unos grupos este día y la próxima vamos a dividirlos, right, para no tomar mucho tiempo. Entonces, va a pasar, is going to present today group number one. Okay, let me see, it's because I have here the pictures. Oh, aquí está. Okay. Number one is the three Catherines, right? Okay, I have three Catherines, group number one. Okay, Marcelina, aprovechemos que tiene el micrófono encendido. Give me a number from one to three, please. Solamente con Oscar, porque un número, Marcelina, from one to three. Okay. Three. Okay, entonces tengo a Catherine Patricia Méndez. Catherine Patricia Méndez, are you ready? Yes. Okay, so introduce your partners, please, and tell us more about themselves. Solo para confirmar, es lo que estábamos haciendo ayer, ¿verdad? Yes. Her name is Catherine Abigail García. She is from San Salvador and she is 21 years old and her telephone number is 605-322-07. Her name is Catherine Alicia Martinez. She is from El Salvador. She is 18 years old, and her telephone number is 6188938 6. And she is a student. Mario Ramos. From San Salvador, he's 38. her telephone number is 7034-6626. And he's not a student. He's not a student. Okay, thank you, Catherine. Very good. Okay, Catherine, I want you to give me a number from 1, 2, 3. ¿Me puede dar un número del 1 al 3, please? From 1 to 3. Catherine Patricia, can you give me a number? 2. Okay. Number 2, I have Maria Lucila Soto Ponce. Are you there? Maria Lucila? Hello, sí. Is that Maria Lucila? Sí. Oh, yes, there you are. Okay, tell me about your partners, please. Y solo que no me acuerdo de las preguntas. Okay, for example, what is your name? Where are you from? How old are you? The telephone number. De los tres integrantes del grupo sería, ¿verdad? Uh-huh. Names is Mario Alberto Ramos, Manuel de Jesús García y María Lucila Soto. Mario Alberto Ramos is 38 years old. Manuel, 27 years old. Y yo, 30 years old. And Mario, number
number phone, ¿sí? 7024 3088. Manuel 7150 2565. Mario not studying. Y Manuel no estudia. Mario, I live in San Salvador. Manuel de Jesús, I live Usulután. Okay. Okay, thank you. Very good, María. Okay, guys, thank you so much. La próxima semana vamos a seguir con los siguientes grupos. Y vamos a ir así, ¿verdad? Me queda el grupo 3, del 3 al 9. Vamos a ir de 2 en 2 para no tomar mucho tiempo. Ok, so vamos a ver algunos errores que podemos mejorar. El día de ayer escuché que dijeron, por ejemplo, ella tiene. Entonces, para decir ella tiene tantos años de edad, ¿qué vamos a utilizar, guys? Who can tell me what can we use when we are talking about age? Para decir ella tiene 18. ¿Qué vamos a utilizar? Podemos decir she has 18. ¿Puedo decir eso? She's. Yes. No vamos a utilizar ni has ni have. Vamos a utilizar is. Ok, hello. No nos olvidemos de esto. Porque si ayer escuché que alguien dijo she has 20 years old. Entonces no vamos a utilizar el has para la edad. Solo el verbo to be. Para decir yo tengo, I am, ¿verdad? I am 25 years old, ¿ok? Okay, entonces, así que, es she is 20 years old. Exactly, she is. Exactly, para decir él tiene 28 años, he is, right? He is 28 years old. Old. Okay, thanks. Okay. ¿Cómo puedo decir él no tiene 25 años? ¿Cómo puedo decir eso, guys? How can I say that? He is not. He is not, or he isn't 28 or 25 years old. Don't forget that. Don't forget this part. Que a veces nosotros lo queremos traducir, pero some cases it is not that. Okay, so there was another, let's see. Ah, para decir, por ejemplo, y él tiene. Entonces podemos decir and she is or she lives in Santa Ana or. Okay. And tengamos cuidado con los sujetos. Escuché que alguien me dijo, por ejemplo, Manuel, I live. No, entonces, no. ¿Cuál es el error? What is the mistake? What is the mistake? Manuel. Vamos a quitar el sujeto porque tenemos a Manuel. Vamos a ver más adelante. Al verbo le vamos a agregar ese. Eso lo vamos a ver esa regla más adelante, ¿ok? Manuel lives in San Salvador. Ok, very good. Eso nos va a servir para to improve, para mejorar. To improve our mistakes, right? Mejorar, to improve our mistakes. Ok, very good, guys. Let's continue. And so continuar with the class. We're going to start with the topics that we have for today. Okay, so we have the vocabulary. Ya vimos su parte de saying hello and saying goodbye, right? Okay, tenemos el hi, how are you? Eso es que ya vimos. Pero también la despedida. Tenemos el goodbye, por ejemplo. Have a good day. Son algunas de las expresiones que podemos utilizar cuando nos despedimos. Have a good day, por ejemplo. Have a good day. See you soon.
See you soon. Have a good night también. Have a good night. Usted ya sale de un lugar o se está despidiendo. Have a good night. Y hay otro. It's have a good one. Have a good one. Lo voy a escuchar bastante. Have a good one, que es cuando usted dice, pase feliz noche. Have a good one. Okay. So, I don't know if you have questions. Another way to say goodbye, for example. Estas son algunas expresiones para decir, para despedirse. Right? ¿Qué quiere goodbye. Decir? Disculpe, ¿qué quiere decir la segunda? Ok, las have a good day es como tengo un buen día. Have a good day. Oh, perdón, no, see you soon. Te veo pronto. See you soon. Okay. Thank you. Ok, see you. Have a good day. Ah, ya la había repetido. Tengo un buen día. Ok. So, some vocabulary, right? Okay, can I continue, guys? Yep. Okay, let's move on. Yes. Okay, so we have the unit number 2, right? Recordemos que tenemos que hacer 5 units. Vamos por la unit 2 for this case. Okay, we're gonna read some of the vocabulary. What's in your bag? Bags en sus carteras, right? En sus bolsos. What's in your bag? What do you have, Carol? What do you have in your bag? Or what's in your have? What do you have? Or what's in your bag? My cell phone. Oh, your cell phone? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. What else? Okay. Me? Okay. What else? Mm-hmm. Case. Pequeña perdiendo. Sunglasses. Okay. Do you have, for example, sunglasses? CD player with a player. Your player. The player, airbrush. Right? A wallet, for example. Hmm? Hairbrush. And hairbrush. Hairbrush. Okay. Cell phone. And cell phone. A hairbrush. And hairbrush too. Usually. Women have more things in their bags, right? Usualmente son las que cargan a lot of things. Women have a lot of things in their bags, right? In the is that true, ladies? What do you think? ¿Cierto? Is that true? Is it true? Yes. Yes? Medicines. Medicines, right? Yes. All money. The medicines. Yes. Money. Yes, exactly. The main. Yes. Yes, it is like a big bag, right? Okay, so we have address book, camera, hairbrush, keys, cell phone, wallet, glasses, and CD player. Okay, I'm going to choose some of you para que me ayuden a leer. Can you help me, please? Maria Imel, please, can you help me read in the objects? An address book. Mm-hmm. A camera. Mm-hmm. A hairbrush. A case. Case. Keys. 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 A wallet. A cell phone. Sunglasses. And CD player. Okay, thank you. Rose, please go ahead. Rose, okay. An address book, a camera, hairbrush, yes, keys. Mm-hmm. A wallet. Mm-hmm. No, cell phone. A cell phone. Mm-hmm. Sunglasses. CD player, right? Tenemos más cosas. We have more things, but we are going to see that vocabulary later. Okay. So we have the topic, the part that we have to use. Estos son los artículos, articles. Perdón, Oscar. Te mandé la foto, la madre. Perdón, Oscar. Sorry. No, it's not to me. It's not for me.
Okay, so we have the articles, right? Entonces tenemos los articles. Por ejemplo, cuando usted dice un, una, uno, that is the article in Spanish. We have, este tiene two pronunciations, tiene two types of pronunciation. We can say a, or we can say a. Esa es la que más se utiliza, a. Or we can say an. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? We're going to study that. Ok, repito, esta puede tener dos pronunciaciones. Puede ser, por ejemplo, la pronunciación puede ser a, o puede ser también a. Se va a escuchar más a. Y tenemos an. ¿Cuándo la vamos a utilizar? We're about to see that. Okay, entonces tenemos que we have before nouns starting with a consonant. Vamos a utilizar la a. La a o a vamos a utilizarla cuando la palabra que le siga sea una, un sonido consonante. Por ejemplo, boy empieza con la b, que es consonante. Tenemos a car. Tenemos la letra c. Tenemos a house. House. It starts with the letter H. Tenemos before you and EU when they sound like you. Por ejemplo, si la palabra tiene un sonido de you, vamos a utilizar a. Por ejemplo, a European. Si se fijan, el sonido es you. Tenemos la siguiente. A university. Empieza con el sonido you, right? Tenemos a unit. Okay, así que take care cuando vamos a utilizar a. En el caso que estemos utilizando an, vamos a utilizarlo cuando la palabra que empieza sea una vowel, una vocal, un sonido de vocal. Por ejemplo, an apple. Tenemos la vocal apple there, right? Okay, an apple. An orange. An egg. Okay, tenemos before an H, which is not pronounced. Cuando la H no se escucha. Entonces ahí que vamos a utilizar an. Por ejemplo, an hour. No se escucha la H. Usualmente la H tiene el sonido como J en Spanish. Por ejemplo, an honor. Aquí no se escucha la H, si se fija. Entonces ahí es donde vamos a utilizar el an. En cambio acá, si se escucha que es history, history. Entonces acá vamos a utilizar a. Ok. Questions? Let me know if you have questions, guys. This is the articles. About the articles. Teacher. Yes, Marta. Si puede repetir, por favor, la primera. Que no le comprendí lo de las consonantes. No. Ok, ok. Ok, vamos a utilizar el a cuando una palabra empiece con un sonido de consonante. Por ejemplo, ¿cuáles son las en el alfabeto? ¿Cuáles son las letras de las consonantes? Tenemos la B, tenemos la C, la D, T también, M, todas esas. Right? En cambio, cuando decimos sonido de vocal, tenemos, por ejemplo, la A, la I, la I, perdón, I, O, and U. Y esos son más que todo como los sonidos de las vocales. Entonces, cuando tengamos una consonante, vamos a utilizar A, un sonido de consonante, ¿ok? ¿Ok? No sé si... Yes. Okay. Thank you. Ok, I don't know if you have another question. Me. Es Marbeli. Oh, perdón, Marbeli. Katia. No. Ok, Katia, no question. Katia. Oh, perdón. Katia Elizabeth o Katia Graciela. Yo, Katia Graciela. Vaya, voy a escuchar a Katia Elizabeth. Voy a tener el micrófono y luego sigo con usted. Solamente la duda. En a history. Es el único caso donde usaríamos a. Yes. Ok.
Thank you. Okay. And Katia Graciela. No, this is the same question. No questions, okay? No. Okay, good. So we are going to practice, guys. I'm going to share. Yes. Estoy teniendo problemas con el internet, entonces no escucho bien. Pero donde dice before you and when they sound like you. Okay, okay. So, for example, cuando usted tiene el sonido you al principio de la palabra, utilizar el a. Por ejemplo, acá es European. Tenemos la siguiente palabra, the next word, university. Entonces ese se escucha el sonido U, al igual que unit. Por eso es que estamos utilizando A, in that case. Ok, so we're going to practice. Voy a compartir an exercise para que ustedes identifiquen whether it's A or an. Ok, let's go to your WhatsApp group. And so you can tell me. Fijémonos bien, por ejemplo, in the words, right? If you can see. Okay, let me just share the screen. Y vamos a hacer el primero, and then ustedes se continúan with the next exercise. Okay, tengo, Nick has big nose. What do I have to you guys? Yes, I can use for A, right? Can I have what? A cup. Can I have a or a cup of tea? Okay, very good. What about my new t-shirt has a yellow print? A. It is a yellow print. What about cat has whiskers? Yes, we can use A. Very good. What about Andy and Tony have a day off? What about Neil has? A dog, right? Then we have I need. I need A, right? What about let's read? Let's read a history. A or N, guys. A story. Tenemos el sonido de la S, right? Story. Okay, me va a ayudar con la siguiente. Veamos, can you help me? Catherine Abigail, can you do number 9, please? Can you read it and tell me the answer? The complete sentence. Let's read an English history. Yes, very good. Let's read an English story. Very good, Catherine. Choose the next one, please. Escojamos el siguiente, please, Catherine. Marcela Contreras. Okay, Marcela, where is Marcela? ¿Dónde está? Where is? Oh, there you are. Okay, go ahead, please. Have you got? How you got an exercise book? Yes, have you got an exercise book? What is, who is the next one, Marcela? Because it's a vowel. Yes, it is a vowel. Who is going to be the next person, Marcela? Katia Graciela, where is Katia? Hola, hola, Katia. ¿Está? No, creo que no está. Okay, choose another one, please. Rose?
Okay, Rose, go ahead, Rose, please. My father is a doctor. My father is a doctor. Ay, ahí está Graciela, se nos había ido, ¿verdad, Graciela? Es que me, como me había pasado por el WhatsApp, entonces no lo oí. Okay, no problem. Go with, go for number 12, please. 12. Is your father? Father, is your father a doctor too? Is your father a doctor too? Okay, very good. Just the next one, please, Katia. Oscar. Oscar, okay. Oscar Arevalo, go ahead, please. I don't want a cake. I don't want a cake. Very good. Just the next person, please, Oscar. I don't want a cake. La siguiente persona, Oscar, please. The next person. Amalia. Amalia, what is Amalia? Amalia. I have never been in an aeroplane. A or an? Sorry. Oh, yes. An airplane. Okay. Just the next person, please, Amalia. Who is the next person, Amalia? Luis Alonso. Luis Alonso. Okay, Luis, go ahead. Let's go for it. I have got a big shirt. I got a big shirt. Yes, okay. Perfect. Very good, guys. Let's continue with the... Okay, we're going to continue with the topics, right? Let's continue. As you can practice. So let's continue with the lesson, right? No sé si hay dudas, questions about the A or A. La que tiene el micrófono, el ruido, el mundo, tal vez lo puede porque interfiere la clase. Ok, veamos. Aquí está. Ok, there it is. Thank you. Ok. So, tengamos cuidado con los micrófonos, right? Vamos entonces, ya vimos los artículos, vamos a ver entonces los plurales y los singulars, right? Entonces, en este caso estamos utilizando this is. ¿Qué vamos a utilizar acá? A or an, guys. What can I use? A. What about this one? This is? What about this is an English book? What about this? This is a or a dictionary, right? And this is a notebook. And this is an encyclopedia, right? This is an encyclopedia. Okay, y tenemos algunas expressions that we use. Por ejemplo, si me ayudan con los microphones, please. Creo que ahí está. So we have, for example, this is a boar. How do you spell boar? And then we spell the word, right? Okay, tenemos board, que es pisar, right? Board. Tenemos book, bag, que es como el bolso de los libros, book bag, cassette player, we don't use them anymore. Sorry, guys. Sorry, guys. Okay, then we have chair, for example, que es la silla. Then we have clock, que es el que ponemos en la pared, right? Tenemos clock, que son los que están on the walls. Pero si decimos, por ejemplo, el que utilizamos acá, este es el watch. Ok, tenemos, esa es la, the only difference. Ok, tenemos el watch. Que utilizamos para acá, a watch. Tenemos el desk también, el escritorio. Tenemos... dictionary, right? Tenemos door, we have door, map, pen, pencil, we have table, tenemos la wall, la pared, and waste basket, que es como el basurero, right? Waste basket. And then we have a window.
Okay, let's see. Mario Ramos, tell me, how do you spell waste basket? How do you spell waste basket? How do you spell? Mm-hmm. Waste basket. How do you spell waste basket? No. ¿Cómo lo deletrea? Waste basket. How do you spell waste basket? W. Mm-hmm. Deletreado. Yes. Spell. Mm-hmm. W-A-S-E-I-D-A-S-K-I-T. How do you pronounce this one? ¿Cómo pronuncia esta? How do you pronounce this one? E. E, okay. Very good, Mari. E. Thank you. Okay, guys. No sé si hay dudas, questions about the words, about pronunciation. Teacher, perdón la pregunta. This, el cinco. This is, es A o A. A, it's A. A notebook. So, let's continue. And vamos con the topic, right? The plurals. Ok, recordemos que tenemos las palabras plurals, que son varios, y tenemos las que son singulars, right? Que solo es un objeto. Ok, in the case of the plurals, recordemos que lo que hacemos es agregarle S a la palabra. Por ejemplo, telephone, telephones, le agregamos la S, telephones. Camera, cameras, le agregamos la S. Book bag, book bags. Tenemos desk, desks. Map, and maps, and so on. Ahora tenemos the same, right? Solo le vamos a agregar S a la palabra. Pero hay ciertas excepciones. For example, si la palabra termina en, por ejemplo, C, S, CH, X, Z también le vamos a agregar para que se haga plural. Le vamos a agregar, vamos a agregarle entonces ES. ES, por ejemplo, tenemos el caso de watch, reloj, right? Reloj, watch. Para hacerlo en plural, ¿cómo nos quedaría? Watches. Watches, right. Muy bien. Tenemos la palabra bus. ¿Cómo nos quedaría en plural? Buses. Buses, right. Buses. Ok. Tenemos la palabra address. Address. ¿Cómo nos quedaría? Addresses. Ok. Entonces, tenemos cuidado con addresses. Con la finalización de la palabra, right. Ok. No sé si hay dudas, questions about the plurals. Clocks. Okay, clocks. Mm-hmm. Questions? Mm-hmm. No, okay. Okay, what is the plural of briefcase? ¿Cuál sería el plural de briefcase? Mm-hmm. Briefcases, right? What about key? What is the plural? Keys, right? Solo le agrego keys. La letra S. Keys, right? Keys. Okay, what is the plural of newspaper? Newspaper. Newspapers, right? Okay, what about horse? Horses, right? Horses. Okay. No sé si hay dudas, questions about the plurals. Los terminados. Perdón, es que hay mucha interferencia. ¿En Y? Perdón, Oscar, sorry. Los que terminan en Y. Ah, así como key, solo agregamos es keys. Uh-huh. Keys. Okay, no question. Más adelante vamos a ver otros tipos de plurales. Ahorita vamos a quedarnos con estos. Yes. En yes, un caso,
En un caso hay una consonante antes de la Y. Quizás eso se refiere, quizás a los verbos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso solo son palabras. Creo que se refiere a los verbos en ese caso. Ok. No more questions. No. Tengo que estudiar bien para aprendérmelo. Ah, eso sí, yes. English is just practice. That is English, right? Ese es English, that is English. Page 9. Ok, entonces ya vimos los articles. Ya vimos los objetos, singular, el plural. Ahora vemos la estructura. ¿Qué estructuras podemos utilizar? Ok, hagamos un recap, right, de lo que hemos visto. ¿Cuándo utilizo a or an, guys? When do I use a or an? When do I use a or an, guys? Cuando termina en consonante. Cuando es consonante. When we have consonante. For you. Yes. What about, ¿cuáles son las reglas de los plurales? What are the plural rules? Las que terminen en consonante sería a. Y vocal sería en. Ese es para a or an. Y los consonantes, ¿cómo hago? Perdón, ¿cómo hago los plurals? How can I create the plurals? Agrego S. ¿Solamente S? Agrego S y en casos excepcionales ES. Exactly. Pap, Katy. Ok, so vamos a ver entonces the structure, la estructura, the structure. Tenemos disease. Que lo vamos a utilizar. This is A. Camera. Vaya. Entonces tenemos this is. This is significa esto es o esta es. This is. Pero lo vamos a utilizar with just one thing. Lo vamos a utilizar con un objeto que usted tenga cerca, right? Por ejemplo, this is my cell phone. Este es mi teléfono. This is my watch, right? Lo tengo cerca, este es o esta es. En el caso que estuviera teacher, pero como digo algo que tengo algo lejos, vamos a utilizar. We are going to use exactly that. That is my friend, my cell phone. That is my cell phone. Ahí que. Ahí está, como that is that. Si usted dice that, estamos diciendo otra pregunta, estamos haciendo otra cosa. Este es that, ok, that, yes. O sea que, vaya, this es cuando algo lo tengo cerca y that es cuando está lejos. Exactly, singular. Ah, ok. Gracias. ¿Ok? En todo caso, that significaría esto. O exactly. Eso, exactly that. Yes. That's right. Así es. Yes. ¿Ok? This and that solo para singulars. Don't forget that. Ok, vamos entonces en el plural. Tenemos entonces these are. These are cuando tenemos más de un objeto. Estas son. Es algo cercano. Right? Ok. It's something que tenemos cerca. Estos son. O estas son. But it is close. Y no nos olvidemos de agregar S. Right. Entonces es que estudiamos los plurals. Ok. También tiene que haber un... Tiene que concordar el verbo. Si tenemos una palabra en plural, vamos a utilizar are todo el tiempo. Ok, pero ¿qué? These are. Ok, significan estos son o estas son cámaras en plural. Pero ¿qué pasa? Ok, the pronunciation. Ok. En este caso vamos a decir this. El sonido termina con S. This. En cambio, si estamos hablando en plural,
la pronunciación va a ser con Z. These. Ok, esa es la única diferencia en pronunciation. Ok. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa si tengo objetos lejos? What about if I have objects that are far? Entonces, vamos a utilizar those are. Those are cameras. Ok. Those. Yes. Teacher, that es singular y dos es un plural. Yeah. Pero lejos, right? Far. Ok. Ahora quiero que ustedes give me four sentences. Escribamos en el chat box four sentences using, no los ejemplos que están acá, your own examples. Using, for example, this, that, these, and those. Escribamos four examples, right, in the chat box. Podemos utilizar sunglasses, we can use las palabras que ya vimos, right, okay? Okay, let's write it, guys, in the chat box so I can check your writing too. Okay, this is a table. Muy bien, Jasmine. Okay, Marcelina, no nos olvidemos del is, ¿verdad? Mm. Okay. Veamos, porque dice this a book. Como que diga este libro. Pero si queremos, este es un libro. This is book. Okay, let's see. This is a pencil. Muy bien, Luis. This is a book. This is a chair. Muy bien, Graciela. This is my book. That is my car. Okay. No nos olvidemos de los plurals, right? This is a clock. That is the car. These are two cats. This is a CD player, right? This is a radio. That. Okay, Marbeli, quiero que revisemos su oración. Dice la oración, that is a windows. Hey, Marbel, what is the mistake? ¿Cuál será el error, Marbel? That is a windows. What is the mistake, Marbeli? ¿Está Marbeli? What is the mistake? ¿Cuál es el error in that sentence? That is a windows. Es que me cambió el teclado este del teléfono, porque Windows, las ventanas. ¿Y cuál será el error acá? What is the mistake? ¿Qué debemos quitar o eliminar? ¿Qué debemos quitar, guys? La S. Si no le quitamos esa S, la oración está mala. Okay. Así que, Take care. Y okay. Si la quiero hacer en plural esa oración, ¿cómo la puedo hacer? Those are windows. Exactly. Thank you. Okay, veamos other sentences. These are pencils. This is a flower. This is a computer. This is my house. These are keys. Muy bien. This is a book. Leonardo, creo que fue solo. Spelling. Those are watches. Muy bien, Nancy. I'm sorry, guys. That is my book. Those are not books. That is my book. Muy bien. Okay, Norma, quiero que tengamos cuidado con these. Porque me está utilizando el plural. This is a bus, muy bien. Those, ok, Katia, creo que fue error ahí de spelling, si podemos corregir eso, Katia, Graciela, ok, porque dice those are cars, those are, ok, voy a tomar esta oración y ustedes me ayudan, you can help me, guys. What is the mistake? Tengamos cuidado, these are a cars, what is the mistake? A cars. Mm-hmm.
this. Exactly. Tenemos que quitar la S, no, tenemos que quitar la I. That's all right. Ah, yes. These are cars. Okay, bien. Let's see, this is a curtain. This is a curtain. This is a computer. These are my glasses, okay. That is my, okay, veamos esta, the Rose. Okay, veamos Rose. ¿Cuál será el error en esta oración, Rose? That is my keys. What is the mistake? My. No. It's La S, right? That is my key. Bien. Okay. Let's see. Thank these you. Are, okay, tenemos, these are a buses. Podemos decir, these are a buses. These are a buses, guys. Can we say that? Can we say these are a buses? Hey. Yes. These are vases. Tenemos que quitar el A. Porque es una oración en plural. Veamos, those are my shoes. This is my car. These are shoes. This is a cell phone. This is my book. Okay, muy bien, Natalie, Patricia. Oh, no, Natalie, tenemos que corregir. Okay. Yes, those are my glasses. This is a door. Muy bien. Just take care, guys. Solo tengamos cuidado con la A, con la S, porque si no, aunque aparentemente se vea bien por una S, un punto o what. Letras está mal. Ok, guys, ya casi terminamos. Solo que les quiero, quiero compartirles una página y esta es una tarea opcional. Ok, es una tarea opcional. ¿Qué vamos a hacer básicamente? Si usted quiere, ¿verdad? Yo luego voy a mejorar speaking. Right. Teacher, si por favor los demás pueden apagar el micrófono que no se le escucha muy bien. Ok, ok. Ya ahorita voy a... Ok, entonces les decía que esta es una tarea, it's optional, right? El punto para mí es que usted pueda mejorar su speaking. And les voy a compartir esta página para que ustedes escuchen un audio y en la siguiente clase usted nos cuente de qué se trató el audio. Entonces usted se va al link que le voy a compartir. Entonces le da clic al nivel Easy y le va a aparecer un audio. Entonces usted lo escucha, hace los ejercicios y, y nos cuenta, ¿verdad? Ok, el audio se trató en inglés, right? Algo corto para que usted pueda mejorar la parte de speaking. Ok, así que les voy a compartir esa página. Paso lista and we finish. No sé si hay dudas. ¿La va a compartir en el grupo? Sí, en el grupo. Teacher, en el grupo. Solo una preguntita. Yes. Ahora, pues, como nos habían explicado el lunes, hoy termina lo que son las actividades. O sea, hoy esta hay que terminar las actividades de esta semana. Sí. Pero, como he estado viendo, creo que nosotros vamos un poquito más adelantados a cómo iba el video y todo eso, ¿verdad? Vamos un poquito más adelantados. No. Ahorita acabamos de terminar la unidad 1. Y empezamos la 2. Entonces, la última actividad que tendríamos que culminar ahora es la de... Permítame. Si quieren, nos quedamos un ratito. La 2.4. La 12. La 2. Ajá. Con esa terminaríamos. Con esa terminaríamos. Ah, okay. Sí. Solo paso asistencia y si usted escucha su nombre, guys, you can leave the class, ¿ok? Amilcar, okay. Edgardo, Amilcar. Ok. Sí, voy a quedar unos 5 minutos con los que tengan dudas. Ana Marcela. Ok. Catherine Abigail. Present. Ok. Catherine Alicia. Present. Ok, let's see. Catherine Beatriz. ¿No está? Ok. Catherine Patricia.
Present. Okay. Catherine Jasmine. Catherine Jasmine. Okay, thank you. Katia Graciela. Katia Graciela. Present teacher. Okay, thank you. Katia Elizabeth. Katia Elizabeth. Present teacher. Okay. And Laura Lisette. Laura Lisette. Laura. Leonardo Javier está. Leonardo está. Leonardo. Ah, oh, ahí está Leonardo. Ok, Leonardo. Lilian Elizabeth. Lilian Elizabeth. Present. Ok. En Lourdes Anaí. Lourdes Anaí. Lourdes Anaí. Present. ¿No está? Present. Sí. Luis Alonso. Luis Alonso. Present, teacher. Ok, thank you. Está Marbeli. Marbeli. Present, teacher. Ok, María Amalia. María Amalia. María Amalia. Marcelina Amalia, present, teacher. Ok, thank you. María Lucila. Present. Ok, María Imelda. Present, teacher. Ok. Veamos, Mario Alberto. Mario Alberto. Ok, María Magdalena. María Magdalena está. María Magdalena. Oh, yes, ahí está. Let's see. Marta Carol. Me pareció ver a Marta Carol. Presente. Ok, thank you. Marta Carol. Mario Ernesto. Mario present. Ernesto. Presente. Sí, Mónica Marisol. Mónica Marisol. Presente. Mónica. Ok. Nancy Consuelo. Nancy Consuelo. Ahí está. Let's see. Natalie Patricia. Natalie Patricia. Present. Okay, thank you. And Nelly Elizabeth. Nelly Elizabeth. Present. Norma Elizabeth. Present, teacher. Okay. Nelly. Sí, ahí está, ¿verdad? Y veamos. Oscar Armando. Sí, por ahí vi a Oscar. Ahí está. Yes. Oscar. Thank you. Y Rose Inés, Rose Inés, yes, thank you, ok. Grande, okay. Mamá. Les comparto entonces el enlace y si tienen alguna duda, you can tell me, guys. No questions, if not, see you tomorrow. Have a good night, guys. Teacher. Uh-huh. Hola, yes. ¿Podemos hacer las preguntas que tenemos ahorita? Sí, Mario, dígame. Ok, fíjese de que me he quedado confundido con lo que usted acaba de explicar con la sección 1. Yo creí que la sección 1 comprendía lo que era solamente esta semana hasta el 1.2, donde terminaban con los números. O tenemos que abarcar de la segunda sección para terminar lo que es la semana. Porque con la sección 1 termina en el 1.2, donde están los números. Pero esta clase de ahora la toca ya con la sesión 2. Con la 2, uh-huh. ¿Verdad? Entonces tenemos que abarcar esa sesión para cubrir esta semana. Uh-huh. Ahorita solo la 1. Si usted quiere avanzar con la 2, perfecto, ¿ok? Es que la consulta es porque uh-huh. acabamos de tocar la 2. El ¿sí? día de ahora. Pero entonces, todavía no falta más contenido la próxima semana. La puede avanzar si tiene tiempo, no problem. Pero no habría problema si la dejamos hasta la 1.13. No, no. Porque tengo, según entiendo ahí, como 1. Está 13. Todo planteado, ajá, esa es la última de la semana, digamos. Ah, de la 1.13. Es que como aquí lo que importa es que usted pueda tener todas las actividades. Entonces, mm-hmm. si usted avanza es bueno. Okay. Yes, no problem. Ok, sí, está, veo que sí, hasta la, bueno, yo veo que hasta la 1.13 y que hay un ejercicio de números. Exacto, y por cierto, en esos números, en el audio, la penúltima no sale, donde dice Jennifer Mides, en uh-huh. el audio no sale lo que es el yo ya telefónico. La hice, compañero.
Es que... Esa, lo que pasa es de que esa está repetida. Dice de que la, la de Nicole y Jennifer es el mismo número. Ajá, porque son roomies. Muchas gracias. Ok. Entonces sí, creo que sí, cubrimos ya casi todos los temas de esta semana. Si podemos avanzar con la siguiente, pues está bien. No hay problema. Sí, claro, una preguntita. ¿Sí? Lo visto hasta ahora, hay que trabajar las tareas, las actividades. Sí, sí, todavía tenemos la otra semana. Yo lo que voy a revisar hasta, por lo menos que tengamos hasta la 1.13, estamos bien. Si quiere usted avanzar más, perfecto. Mi pregunta es si, como parece que usted dijo que hasta el día jueves era el último día, ¿se mantiene sí. o todavía podemos mañana? Mañana no. Que lo puedan entregar hasta el mediodía, quizás. Va, perfecto. Gracias, teacher. Bueno, see you guys. No sé si alguien más. Nos vemos problema. Entonces hasta el lunes. Hasta el lunes, yes. Mañana descanso, yes, guys. Good night. Good night, guys. Good night. Have a good day. Good night. Good night. Good night. Good night. Teacher. Dígame. ¿Y yo que no he podido ingresar a la plataforma? Ah, no, con usted. No, ¿sabe qué? Le voy a escribir a este muchacho ahorita y espero que ya la otra semana con usted ya pueda completar eso. No habría problema, ¿ok? Ah, vaya. Liliana, sí, no habría problema en su caso. Gracias. Okay. Bueno, ya sabe. En este caso mío, yo no encuentro las tareas. ¿Por qué, Oscar? ¿Está en la plataforma? Sí, sí, no las encuentro. Ah, en la roja. No. Tiene que irse en la parte donde dice course. Pero solamente para las tareas. Ahí, exacto. Vamos a ver, pues, camarito. Si quiere llevar, lleve, oiga. Sí. Okay. Nada. Nada. Ahí le voy a compartir mi pantalla. Y lo demás que chipilín, con queso. Vaya. Y demora también, por favor, Rose. Teacher. Dígame. Sí, ahí en la que acabamos de ver ahora. Perdón, no alcancé a escuchar. En la plataforma ahorita me metí para contestar lo de la que acabamos de ver ahorita de las prendas personales, ¿verdad? Del bolso, pero no está disponible. Quizás después la van a habilitar. ¿No está disponible, en serio? Solo está un video. No he visto eso en la sección 2, dice, ya es. Yo sí vi eso ahora, lo que estábamos viendo en la clase hoy. Me percaté que sí estaba en la sección 2. En la primera lección. Veamos. Está disponible. Qué raro, yo lo veo acá. Es que creo que tiene que darle next para que, no, no está disponible. Pero si le doy next. Ah, bien, sí. Y el DAC. Sí, yo ahorita le voy a compartir. Ajá. Veamos aquí. Está. Los anteriores sí ya están, ¿verdad? Pero esa sí no. No, no aparece disponible. Pero aquí está. Mire, estoy en la 2. Le di next acá. Luego next. Next también. Aquí está. Ok, entonces si no hay más dudas, guys, solo veo su caso, Oscar, que tiene este. Vaya, aquí se tiene que ir, mire, acá donde dice course, Oscar. Aquí le va a aparecer el section. Se le da clic ahí. Y ahí le van a aparecer lo que tiene que hacer. Permítame que se está cargando. Pero le va a aparecer eso y usted le da next y ahí le va a aparecer el quiz. Ahí está, mire. Entonces, una vez usted empieza con la lección, por ejemplo, luego se va con next. Y usted solo le da next, ve la lección. Hace completa las actividades. Uh-huh.
Voy a tratar. Okay. Ese es junio. Lo otro es que esta es mi segunda clase porque tuve problemas para el acceso. No sé, también está el día de prórroga. En su caso, vaya, que lo puede entregar hasta el día lunes. Vaya, porque sí, hasta ayer entré, porque no me he percatado que era con Zoom, yo pensaba que era con Meet. Ah, vaya, está bien. Entonces el lunes voy a revisar eso entonces. Vaya. Bueno, nos vemos entonces, guys. Have a good night. No se me olviden las pupusas, niñas rojas. See you. Take care. Bye bye, guys.